El gobierno sandinista, por medio de Enatrel, construyó 5.94 kilómetros de redes de distribución para instalar el servicio eléctrico en 914 hogares de la comunidad anexo Oscar Pérez Casar en León, también del reparto Divino Niño sectores 1 y 2 en Chinandega. Antes que pusieran estos medidores, nosotros vivíamos la intemperie porque la luz era pésima. Los aparatos se tenían que mantener apagados porque los alambres se reventaban. Y ahora pues yo estoy trabajando con pocicles, con fresco. Aquí cada quien improvisaba para traer la luz hasta su casa. A veces hasta con alambres de púa. Se quemaban los freezers, los televisores. Ahora la luz está bien y trabajan más eficientes los equipos. De esta manera, los 5.075 habitantes de estas zonas occidentales del país reciben la oportunidad de progreso social y económico que representa la energía eléctrica. Hoy en día, gracias a Dios y a nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, seguimos cumpliendo con los proyectos de restitución de derechos, como es la iluminación. Eso genera mejores condiciones de vida a la población, una energía que se merecen todos los nicaragüenses y un nivel económico diferente. Un proyecto de gran impacto porque estamos hablando que la población puede contar con una energía de calidad que gracias a la gestión de nuestro gobierno y a la empresa Enatrel encargada de desarrollar estos proyectos de electrificación en todas las comunidades de nuestro departamento. En estas obras de desarrollo se invirtieron más de 11 millones de córdobas facilitados por organismos financieros internacionales y países amigos.